Bienvenidos, 8 Televisión Jerez, Lobato en compañía. Vamos a tener un ratito de charla muy ameno y yo creo que muy interesante y divulgativo, seguro, ya lo verán. Ella se llama Eva Cárdenas, es ejecutiva, pero lo va a explicar con todo lujo de detalles un poquito más tarde. Ahora yo, como siempre, les voy a recomendar estas 4 palabras en castellano. Fíjense, la primera. Pléyade. Grupo de personas que destacan en una actividad generalmente relacionada con la literatura o el arte y que viven en la misma época. Pléyade. La segunda. Preconizar. Defender o apoyar desde el primer momento una cosa que se considera buena o recomendable. Preconizar. La tercera. Diletante. Persona que tiene afición por una o varias artes o disciplinas del saber, pero que lo cultiva como aficionado, diletante. Y la última, fíjense, y en esta nuestra zona, qué bonita. Orillar, concluir, ordenar, resolver un asunto, llegarse o arrimarse a los bordes. Orillar. Bueno, con estas 4 palabras, pléyade, preconizar, diletante y orillar, damos ya paso a nuestra invitada. Así que, doña Eva, muy bienvenida a Jerez, a 8 Televisión. Bien hallado. Hemos presentado como ejecutiva. Tú nos dirás si podemos decir que eres sevillana nacida en Huelva o una onubense residente en Sevilla. No tengo ni idea. Empezamos regular. Vamos a explicarlo. Bueno, en primer lugar, pues yo nací en un pueblo de Huelva, que sí. Es Río Tinto, Minas de Río Tinto. Después viví durante muchísimos años en Huelva capital y después por cuestiones laborales viví en La Palma del Condado y en los últimos años estoy a caballo entre Sevilla y La Palma del Condado, uh-huh. Un pueblo de Huelva. Y cuando decimos ejecutiva es porque eres la directora de Mentalia, sí, la viña. Efectivamente. ¿En qué consiste este centro? ¿Cuál es tu desempeño? ¿A cuánta gente manejas? Explícanos un poco. Bueno, pues Mentalia, la viña, que es como se llama donde trabajo, es una residencia de gravemente afectados. Son personas que a partir de 16 años han tenido pues unas vicisitudes en su vida que no pueden hacer ninguna actividad de la vida diaria por sí mismos y entonces se recogen allí en nuestro centro, es su domicilio en nuestro centro. Es la residencia más grande de Andalucía de esta tipología. Entonces es un proyecto piloto donde se encuadra tanto a gravemente afectados físicos como intelectuales. Sí. Y conviven en el mismo edificio ambos. Es muy complicado eso, ¿no? Muy complicado, sí, porque además son 100 plazas, con lo que conlleva, son 100 residentes e igualmente 101 trabajador. Sí. O sea, es que la ratio es 1-0-1, o sea, sí. Casi uno por residente, un trabajador. En el aspecto profesional, ¿cuáles son más difíciles de llevar, de trabajar con ellos? ¿Los afectados intelectuales o los afectados físicos, Eva? Mira, es que es tan complejo porque cada uno tiene unas connotaciones y unas conductas completamente distintas. Es que nosotros vivimos como en una microsociedad. Entonces, igualmente que hay personas pues que tienen una depresión, a lo mejor no tienen nada físico ni intelectual, pero tienen una depresión o tienen cualquier otra tipología de enfermedad y cada uno lo enfrenta de una forma. Entonces nosotros pues tenemos personas con conductas disruptivas, tenemos personas que tienen grandes depresiones por la enfermedad que les ha tocado vivir, o bien tenemos personas que aceptan perfectamente lo que tienen y que bueno, que llevan una vida normalizada. Claro. Después también es muy complicado la familia, porque el dejar allí a sus tesoros para que nosotros les cuidemos, es que una residencia de gravemente afectado no es igual que una residencia de mayores, que es en el ocaso de la vida, ¿no? Claro. Sino que aquí son gente chicos, que está en plena efervescencia. Son 16, ¿verdad? A partir de 16 años hasta 60. Es decir, que son su proyecto de vida es llevado allí, no es el final de la vida cuando ya pues estás más limitado y ya has vivido anteriormente, sino que es que ellos van allí a vivir con, claro, su proyecto de vida. Cuando nos has dicho ese ratio entre
internos, pues bueno, son residentes, usuario, residentes y profesionales trabajadores. Sí. Y digo, como ejecutiva, como directora, hay veces que se pueda tener tantos o iguales problemas con residentes o gestionando a los profesionales y trabajadores. Vamos a ver, yo tengo muchísima suerte con mi equipo. Entonces, es un equipo absolutamente implicado, que sabe dónde va, donde se le inyecta y nos inyectan entusiasmo, que es lo que pretendemos que se tenga en nuestra residencia, porque ese tipo de trabajo sin entusiasmo no lo puedes realizar. Y entonces es lo que pretendemos. Así pues, pues los trabajadores están absolutamente implicados y lo que vienen es a sumar y no vienen a restar normalmente. Claro, y eso durante el año, ¿cómo se lleva? Con todas las fases que tiene el año, con todas las inquietudes que se plantean, las fiestas que creo que también celebráis e incorporáis a los residentes, ¿no? Sí, bueno, nosotros nos planteamos la vida como algo que vivirla en el día a día, en el momento a momento. Entonces, lo que hacemos siempre es una participación muy estrecha con cuidadores, con todo el personal técnico, con los usuarios. O sea, nosotros somos como una gran familia donde todos pueden opinar y todos pueden elegir. Con lo cual, nosotros pues celebramos todo lo celebrable, los cumpleaños, por supuesto, las fiestas del pueblo, el día de la discapacidad, el día de la capacidad, el día de la mujer, el día de los... Lo celebramos todo absolutamente, porque se le da un enfoque y una temporalidad. Ellos saben en qué momento están del tiempo, pues si son unas Navidades, si son una Semana Santa. Recuerdo que en la época de COVID, donde no ha habido Semana Santa, claro, pues nosotros hicimos el carro de la ropa fue un improvisado... Un trono, un paso. Efectivamente, un improvisado paso. Con lo cual, es que así lo hemos hecho todo. Uh-huh. ¿Y esa es una gestión privada o es...? Nosotros pertenecemos al grupo Domus Vi, ¿vale? Que es nuestro paraguas. Sí. Y dentro del grupo Domus Vi estamos en la división Mentalia. Ajá. Mentalia Salud. Ajá. ¿Y cómo se lleva esa gestión con la administración? Bueno, nosotros somos un centro concertado. Ajá. Al 100% con la administración. Sí. Entonces, los usuarios que van allí, pues ellos tienen un copago del 75% de su pensión, sea cual sea la cuantía de esta, y lo que hacen es, lo demás lo pone la Junta de Andalucía. Y para ir a esa residencia, a ese centro, ¿es por proximidad geográfica o es por concurso de plazas o es por solicitud? ¿Cómo nosotros, los servicios sociales comunitarios hacen las solicitudes de las personas que tengan las características y la tipología para entrar en nuestro centro, y a partir de ahí, pues lo que hacen es, por un orden listado, porque es que hay muchas más demandas que oferta. Entonces nosotros atendemos a toda Andalucía, a toda la comunidad autónoma. Bueno, si quieres, ¿dónde se pueden dirigir? Si nuestros amigos y amigas de la tele tienen interés en dirigirse a vuestro centro, ¿cómo lo tiene que hacer, Eva? Pues tiene que ir a Servicios Sociales Comunitarios. Ajá. A la trabajadora social. Por ejemplo, social, aquí en Jerez. No, en comunitario. Ajá. Donde estén los servicios sociales comunitarios, que no sé si están directamente en el ayuntamiento, pero su trabajador social del centro de salud o del ayuntamiento le puede orientar a dónde están aquí los comunitarios. Yo Jerez no lo conozco. Y a partir de ahí se tramita la solicitud a vuestro centro, sí, ¿no? O a cualquier otro de la tipología que sea la persona que la quieran tramitar. Mira, yo te voy a hacer unas preguntas sobre palabras determinadas. A ver. Esto va relacionado con la problemática que tu trabajo tiene en el día a día. ¿Cómo se conjuga eso con tu vida diaria, tu vida social, en la cual desarrollas pues esa alegría, esa fuerza, esa aparentemente no existen problemas, ¿no? Bueno, ¿cómo se casa? Se gestionan problemas. Claro. Los problemas que haya se saben gestionar. Sí. Más que es que no existen, porque existir existen. ¿Cómo se hace eso, si es que se puede hacer siempre, en el 100%, de no llevarse, no digo los problemas, las ocupaciones o preocupaciones a casa, Eva? Bueno, exactamente, las preocupaciones no se llevan a casa. Yo por lo menos he aprendido a no llevármelas a casa.
Es verdad que en momentos de mucho cansancio, como ha sido con la pandemia, pues cuando se está más baja, en más baja forma, sí es verdad que pues yo iba agotada, entonces ahí tenía menos herramientas. Pero en este momento, que aunque no hayamos salido de la pandemia, hemos aprendido a vivir con ella, pues yo no puedo decaerme, ni ninguno de mis compañeros puede decaerse, porque entonces nos damos lo que tenemos que dar en el día a día. A nosotros, personas cansadas o personas desanimadas o personas que carguen mochilas, muchas mochilas, no pueden trabajar allí. Nosotros tenemos que ir pues con la alegría, porque si a ellos les falta ese optimismo, esa alegría, ese día a día, el saber que se puede, el saber que se quiere. ¿Qué le vas a transmitir? Claro, eso se contagia. Bueno, es contagioso. Digo una cosa, es una maldad un poquito. Vale. Igual que se ficha al entrar de tus compañeros de trabajo, de tus colaboradores, haces un chequeo de con qué nivel de energía se entra a trabajar. Hombre, cada día. Yo quiero tener una máquina de esta, pero no la tengo, sobre todo incluso para mí. No, yo creo que se ve en el ánimo. Incluso algunas veces que vamos pues más cansados, todos los días no se ve igual, no se tiene la misma tónica, ¿no? Somos química y evidentemente todos los días no se va con la misma tónica al trabajo, ni se llega con la misma tónica a casa. Claro. Tenemos nuestros altos y nuestros bajos. Pero que tú controlas cuando hay alguien que está flojeando, le dices... Lo controlamos entre todos. Lo controlamos entre todos porque somos una gran familia, entonces nos sabemos apoyar y levantar y sacar a flote a quien se está cayendo un poquito hacia abajo. Uh-huh. ¿Y los residentes lo notan cuando uno o cuando una aparece a un día de trabajo un poquito más... bajita o bajo? No solo lo notan, sino que también los animan. Los residentes son parte de nuestro equipo. Entonces se le da la vuelta a la tortilla. Entonces, ¿no? Claro, que ellos somos parte de su familia. Mira, ellos saben, cuando estamos de vacaciones, si tenemos a alguien enfermo, si se nos ha fallecido algún familiar, lo saben todo, porque son nuestra familia. Le llenáis la vida también. Claro, entonces ellos saben que, en qué turno entran cada persona, si ha entrado uno nuevo, si no. Saben aprovecharse del nuevo que entra. Saben que sí, que tiene un prevenido. Sí. Entonces, lo que somos es una familia y cada uno pues tiene su rol. Bueno, entonces vamos a entrar en esta parte de las palabras. Como en este programa siempre les estamos hablando de palabras, también hacemos partícipe a nuestros invitados. En este caso a Eva. A ver qué me va a decir. Yo te propongo palabras y tú lo que se te venga a la imaginación o lo... La primera, sorpresa. ¡Ay, ilusión! Ilusión. Labios. Beso. Beso. Sonrisa. Labios. Camino. Vida. Palabra. Tú. Ilusión. Desbordamiento. Paciencia. La mía. Ocaso. Paz. Y sol. Luz. Con esa luz que tú propones a partir del sol, los fines de semana estás exenta de tu actividad como ejecutiva. Bueno, yo estoy de guardia los 365 días del año, las 24 horas del día, porque en cualquier momento puede surgir cualquier cosa a la que tengo que atender. Y me la filtran, el equipo técnico la suele filtrar y a mí llega cuando ya la verdad es que no hay más filtros que pasar. Entonces puede ser el fin de semana que lo tenga completamente libre porque no estoy presencialmente en el centro, o sí, según como sea la dificultad que se haya presentado, pero normalmente los fines de semana los utilizo para recargar pilas. Eso te iba a decir, hay una palabra muy bonita que dice mente sana en cuerpo sano. Ah, sí. Eso, en tu caso, ¿tú crees que hay que armonizar, que se debe, que es obligatorio? ¿Cómo debemos hacer la actividad física y la actividad intelectual, Eva? Sabes que yo no pienso en la obligatoriedad de nada, sino que cada uno es un cuerpo, es una forma. En mi caso, yo puedo hablar de mí y lo que hasta ahora soy. Es que yo le doy mucho al gimnasio, es que yo paso 2 horas en el gimnasio diaria
y los fines de semana, normalmente los domingos, suelo hacer senderismo también. Entonces, yo lo disfruto mucho, estar en el verde con la naturaleza y todo esto, pues es una cosa que disfruto bastante. Y tengo un grupo de amigos fantásticos que nos gusta toda la vida en la naturaleza y tal, y que solemos pues disfrutar bastante. Y eso, cuando llegas el lunes, lo notas, lo que llevas en las arterias, en los pulmones, en el corazón. Mira, yo, Eduardo, lo noto todo. O sea, yo aspiro todo lo que me dé energía, todo lo que me dé positividad, todo lo que me dé el vivir. O sea, yo aspiro vivir. Entonces, intento que cada momento hacer lo importante, cada momento que me pasa. Pues incluso los malos momentos, cogerlos, hacerlos como que sean una autopista, como un trampolín hacia el momento que me tengo que mover, ¿no? No intento que nada me tire hacia abajo. Pues no me puedo parar, porque me tengo que morir y ya estaré parada cuando me muera. Bueno, permíteme que les recomienda a nuestros amigos, como siempre les traigo un par de libros y les voy a leer un poquito. El primero es una que es difícil de pronunciar, Tres Tristes Tigres. Uy. Es una obra de Guillermo Cabrera Infante, de este cubano que nos canta, digo canta porque tiene una literatura muy caribeña, muy, muy, muy bonita y muy hermosa, y nos cuenta algo o mucho de esa Cuba pre-revolucionaria, antes de la revolución, esa Cuba de los años 50 y principios de los 60, y por la cual quizás Cuba es lo que es hoy, porque era lo que fue entonces. Les propongo esta obra de Cabrera Infante, Tres Tristes Tigres. ¡Qué difícil! Mira. Y también, como les hemos citado a un autor cubano, fíjense, Alexis Díaz Pimienta, otro cubano que en este caso trae a Don Quijote, pero su versión hecha en verso. Yo les voy a leer un trocito nada más, para no cansarle, pero fíjense este cubano, repito, Alexis Díaz Pimienta, cómo nos recita a Don Quijote en verso, a su manera. Dice, aún dormía Don Quijote y el cura pidió las llaves del cuarto en el que tenían los libros que le dañasen. El juicio al señor Quijada, los verdaderos culpables. La sobrina se las dio, de buena gana, que entrase, y entraron con él barbero, sobrina y ama de llaves, y hallaron más de 100 cuerpos de distintos libros grandes, todos bien encuadernados, y otros pequeños, infames. Y en cuanto el ama los vio, volvióse a salir, no en balde, y trájose una escudilla de agua bendita que al fraile entregó con un hisopo, diciendo, tome esto, padre, tome, señor licenciado, rocíe usted y aire de este maldito aposento, no sea que dentro ande un encantador de libros como esos, y nos encante. Así que con este trocito de Don Quijote en verso, de este cubano, Alexis Díaz Pimienta, y con Alejo Carpentier, Cabrera Infante, ya me iba yo por los cerros de Úbeda. Un poquito de Cuba, tal como están corriendo los tiempos hoy para nuestra nación hermana. ¿Usted qué libro tiene ahora en su mesilla de noche, Eva? Ay, pues ahora sí, tengo... Sí, se puede saber. Sí, ahora tengo el libro de un escritor de Málaga, que se llama Los dedos en Tokio, de Fernando Portolés, que ya va por la cuarta edición. ¿Cuánto cree usted que se debe leer a pequeños trocitos? Eso es otra cosa que tampoco te sé responder, porque cada uno tendrá que leer según sus necesidades. Las obligaciones nunca son divertimento, me parece a mí. Sí. Entonces, lo que su cuerpo necesite leer y su mente. Pero, ¿tú crees que las personas que han leído pueden que mantengan un aspecto externo más saludable también, que es como el gimnasio para el Hombre, cuerpo? Hombre, yo creo que las personas somos un todo, cuerpo, mente, alma, corazón, ¿no? Somos un todo, entonces al ser un todo, cuanto más cultives todas las partes tuyas, internas y externas,
pues será mejor, ¿no? Y sí, creo que es una parte diferenciadora el haber leído, el saberte explicar, el saberte expresar, el vivir historias en los libros y vivirlas para ti, hacia adentro y hacia afuera. Creo eso es una forma de vida, ¿no? Y una filosofía. Uh-huh. Bueno, hemos hablado también con otros invitados. Luego vamos a leer alguna receta en la segunda parte. Pero antes de irnos a las recomendaciones, estando en Sevilla, han nombrado a Sanlúcar capital gastronómica española durante el 2022. Entonces, viviendo en Sevilla, ¿cómo se lleva ese asunto? Aquí en Jerez se llaman los tabancos, digo, las tabernas, las tapas. ¿Eso cómo lo lleva una onubense en Sevilla? Pues no sé, mira, a mí me gustan muchísimo las tapitas, las cervecitas y el clima. El clima que hay en Sevilla pues te hace, bueno, menos por supuesto en verano, que es insoportable porque hace mucho calor, pero después Sevilla es una ciudad muy para disfrutarla, tanto los colores como los olores, como todo. Y entonces tapear en Sevilla y estar fuera en la calle, incluso en un invierno, pues eso es un privilegio, ¿no? ¿Cómo crees tú que es esa relación entre las provincias de Andalucía? Siempre ha dicho que existía un poquito de diferencia o de pugna o de competitividad entre esa parte oriental y la occidental. Desde tu punto de vista, ¿cómo se lleva eso en Andalucía, Eva? Yo no lo vivo. ¿No lo vives? A mí esas cosas que me dan un poco igual, ¿sabes? Porque yo creo que cada uno tenemos nuestro lugar en el mundo y que cada uno tenemos nuestras prioridades, nuestros gustos, nuestras diversidades. Entonces, a mí que digan que hay pugna o no hay pugna, yo es una cosa que ni le presto atención. Lo siento, a lo mejor no estoy diciendo yo. No, yo te pido tu opinión porque tú eres una mujer que se mueve en esos ámbitos empresariales, entre ejecutivos, que viajas mucho, y cuál es el contraste de lo que tú puedes sondear de la sociedad que vives día a día. Yo creo que no es una conversación interesante las pugnas esas, sí. ¿Sabes? Entonces... ¿La eludes? No la eludo, simplemente es que no, como no me interesa, tampoco es que es una Pasa cosa palabra. Que se habla, que tampoco es una cosa que se hable con normalidad, ¿no? Sí. Yo creo que es más en otro tipo de ambiente que en los que yo me muevo. Sí, bueno. Qué bien ha corrido usted no, el asunto político. No, es que no me interesa las pugnas. A mí me interesa quien sume, no quien reste. Ajá, muy bien. Bueno, pues vamos a unas recomendaciones. Estamos con Eva Cárdenas. Unas recomendaciones. Volvemos enseguida. Lobato y Compañía 8, Televisión Jerez.